Hoy dedicaremos este espacio para platicarles un poco sobre la vida y obra de uno de los actores más representativos que participó activamente en el cine de la década de los 70s, mayoritariamente haciendo películas de terror. Su particular forma de trabajar generó, de alguna manera, una serie de especulaciones en cuanto a la crítica, ya que según ellos no tenía la personalidad como para ostentar papeles protagónicos. Sin embargo, se sabe que fue galardonado en varias ocasiones. Seguramente el público lo recuerda participando en el famoso cine fantástico, o también llamado cine de luchadores, donde hacía papeles de policía o, en su caso, ayudaba a los protagonistas a desentrañar peligrosos misterios. Se sabe también que incursionaría activamente en la naciente televisión, participando en algunas telenovelas y programas televisivos. También, en algún momento incursionaría en la locución, donde se convierte pronto en un personaje sobresaliente. Se sabe que parte de su carrera la dedicó a trabajar en la Asociación Nacional de Actores. De hecho, tenía una profunda amistad con el entonces secretario general y también actor Jaime Fernández, el cual se comenta que le otorgaría, en la medida de lo posible, algunos papeles protagónicos. Lamentablemente, al final de su vida, tendría un trágico final y extremadamente doloroso. Los detalles en este espacio los revelaremos. Antes de comenzar, quiero manifestarles que el objetivo de este canal es informarles a través de investigaciones en periódicos, revistas, libros e internet sobre la vida y obra, pero sobre todo aquellos aspectos que por algún infortunio padecieron estos grandes de la farándula, los cuales galardonaron el cine y la televisión mexicana. Por tanto, en ningún momento se tiene la intención de difamar o lastimar la imagen de estos grandes. Sin más, ¡comenzamos! Ramón Bugarini nace en la Ciudad de México un 20 de marzo de 1932. Perteneció a una familia acaudalada, la cual le permite tener una educación de primera. Se comenta que tomó la decisión de estudiar la carrera de medicina en la Universidad Nacional Autónoma de México. Sin embargo, por conseja de su joven novia, toma la decisión de incursionar en la industria cinematográfica. Se comenta que estudió actuación en la famosa Academia de Sekisan, donde se convierte en un excelente actor. Poco tiempo después, se afirma que su padre era un importante empresario que tenía vínculos directos en la industria cinematográfica, y es quien le ayuda para que pudiera escalar de manera rápida en este competido medio. Sin embargo, le tocaría el inicio de la crisis del cine mexicano, por lo que hábilmente toma la decisión de explorar nuevas posibilidades en el medio, y es cuando toma la decisión de incursionar en el cine fantástico, donde, como comentamos, la crítica sería dura con Ramón. En algún momento le ofrecen trabajar en programas televisivos como La Bruja Maldita, donde se convierte en un actor protagónico. Más adelante estaría haciendo telenovelas donde no tendría mucho éxito. Dentro de sus películas más recordadas podemos mencionar La Mano que Aprieta, 1966, Un Tipo Difícil de Matar, 1967, Atacan las Brujas, 1968, La Huella Macabra, entre otras. En el anecdotario
se comentó que llegó a tener serias dificultades con Guillermo Murray, precisamente trabajando en La Huella Macabra, ya que, en una escena cuando ambos forcejeaban, Ramón manifestó que fue lastimado adrede por Don Guillermo. Incluso se sabe que el asunto escalaría en el ámbito legal. Este joven actor, en la década de los 70s, comenzó a dejar de participar en la industria cinematográfica, ya que seguramente el famoso cine de ficheras no le gustó. Cabe mencionar que este género alejaría gradualmente a muchos actores de antaño, pues lo consideraron ofensivo y carente de calidad. Se supo que estaría participando esporádicamente en algunas producciones de programas televisivos, sin tener una trascendencia significativa. Ya para la década de los 80s, su presencia fue literalmente nula. Se sabe que fue un hombre sano el cual vivió más de 70 años de edad. Sin embargo, una desgracia terminaría con su vida, pues investigaciones periodísticas serias afirmaron que sería atropellado por una camioneta a principios del año 2000. Esto sucedió supuestamente en la Ciudad de México, donde un sujeto en completo estado de ebriedad, manejando una pesada camioneta, se subiría a la acera de un pequeño parque donde lamentablemente el actor iba caminando. Para fortuna de Don Ramón, quedaría con vida. Sin embargo, su cadera estaría completamente destrozada. Poco tiempo después, la silla de ruedas sería su compañera para el resto de su vida. Esta situación lo lleva a tener fuertes dolores corporales, donde llegó un momento en que ningún analgésico le mitigaba los fuertes estertores. Lamentablemente, después de torturantes dolores, perdería la vida un 6 de abril del año 2004 a causa de un paro cardíaco. Muchas gracias y hasta la próxima. Dinero, se lo prestamos. No lo necesita, se lo cuidamos. Cuente con el Banco de Comercio. Un banco con ideas modernas.